se va a perder. Buenas tardes. Bienvenidos a esta fiesta en la que estamos celebrando la resistencia. Nosotros somos la comunidad cinematográfica con Ayotzinapa y pues el día de hoy tenemos esta gala doble en la que vamos a estrenar la película de Javier Robles, bueno, que es de la comunidad, dirigida por Javier Robles, y también tenemos el día de hoy la inauguración de un cine club que estamos iniciando la comunidad cinematográfica. Antes de empezar este evento, lo primero que quiero hacer es recordar a aquellos por quienes estamos aquí. Voy a decir el nombre de cada uno de los normalistas desaparecidos hasta el día de hoy y les voy a pedir que después de cada nombre ustedes me respondan con vida. Abel García Hernández. Abelardo Vázquez Penitén. Adán Abraham de la Cruz. Antonio Santana Maestro. Benjamín Asencio Bautista. Bernardo Flores Alcaraz. Carlos Iván Ramírez Villarreal. Carlos Lorenzo Hernández Muñoz. César Manuel González Hernández. Cristian Alfonso Rodríguez Telumbre. Cristian Torres Colón Garnica. Cuthberto Ortiz Ramos. Dorian González Parral. Emiliano Allen Gaspar de la Cruz. Everardo Rodríguez Bello. Felipe Arnulfo Rosas. Giovanni Galíndez Guerrero. Israel Caballero Sánchez. Israel Jacinto Lugardo. Jesús Giovanni Rodríguez Platempa. Jonás Trujillo González. Jorge Álvarez Nava. Jorge Aníbal Cruz Mendoza. Jorge Antonio Tizapa Leguideño. Jorge Luis González Parral. José Ángel Campos Cantor. José Ángel Navarrete González. José Eduardo Bartolo Tlatempa. José Luis Luna Torres. Yoshivani Guerrero de la Cruz. Julio César López Patolsi. Leonel Castro Abarca. Luis Ángel Abarca Carrillo. Luis Ángel Francisco Arzola. Magdaleno Rubén Lauro Villegas. Marcial Pablo Barranda. Marco Antonio Gómez Molina. Martín Getsenamaní Sánchez García. Mauricio Ortega Valerio. Miguel Ángel Hernández Martínez. Miguel Ángel Mendoza Zacarías. Saúl Bruno García. Alexander Mora Venancio. Ellos son los 43 normalistas que hasta el día de hoy están desaparecidos. Voy a decir los nombres de los normalistas que fueron asesinados el 26 de septiembre en Iguala y les pido que contesten presente. Julio César Mondragón Fontes. Presente. Daniel Solís Gallardo. Presente. Julio César Ramírez Nava. Presente. El que voy a decir a continuación es miembro del equipo de fútbol de los Avispones. Es David Josué García Evangelista. Presente. El chofer del autobús que conducía el equipo de fútbol, Víctor Manuel Lugo Ortiz. Presente. Una pasajera de un taxi que circulaba por el hogar, Blanca Montiel Sánchez. Presente. Pues ahora vamos a iniciar esta fiesta con la participación de nuestro amigo Francisco Vargas Mastuerzo, que nos va a compartir una canción. Muchas gracias, gracias a Javier, gracias a Guadalupe, a la comunidad cinematográfica que me invitó a hacer esta apertura. Los compas del colectivo Recuperarte de Sinaloa, de Culiacán, llevan esta manta, como tantas otras acciones que se dislocan y que se multiplican, una manta que cada vez está siendo intervenida en distintos espacios, en distintos lugares. Sí.
Blanca pidió que cantara esta canción. Esta canción surge hace muchos años, en enero de 1994. Yo se dediqué a los compas zapatistas y se dedico a todas las luchas, a la gente que resiste. Particularmente esta rola la he dedicado durante muchos años al Comité de Madres de los Presos y Desaparecidos Políticos de Chihuahua y de todo el mundo. Se llama Prohibido, hoy por Ayotzinapa. Estoy detrás de mi nariz, por ello renegado, sin destino, disidente como un equívoco, un error, un loco desde sur, mal parido, con los polos abiertos, con la cara envejecida y esta mano en la saliva. Con tanta necedad, echando chispas, exiliado en el descaro de vivir, como un tumor maligno en tu sonrisa. Verás que no estoy solo, somos muchos los proscritos, los bastardos, los malditos. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo insurrecto perseguido, ilegal y fugitivo, que en un sueño clandestino para ti. Con esta soledad y mis canciones, este mundo pies de plomo, aburrido y fanfarrón, perfumado en socarrón. Y estoy aquí, oculto en el rincón de lo prohibido, pensando en ti, tratando de ser otro, pero el mismo insurrecto perseguido, ilegal y fugitivo, en un sueño clandestino para ti.